Hola a todos. Me encuentro en uno de los lugares de perdición en los que pude haber caído fácilmente si hubiera encontrado figuras que realmente quisiera comprar, pero por suerte no es así porque ya casi todas las figuras que quiero las compro. Entonces, sean bienvenidos a este streaming que estoy haciendo aquí con Gatito Pachalado. Desde Mandarake, Osaka. Mandarake es un lugar que es como que el lugar para coleccionistas de figuras de anime, de mechas o de modelos en especial. También hay una sección de cartas de Yu-Gi-Oh! Que no está, déjenme decirles, nada despreciable. Ahorita ya es un poco noche y a lo mejor no tengo bastante, bueno, audiencia, pero si gustan algo, tómenle print screen, impresión de pantalla, y manden un mensaje a Gatito Pash para que les haga la cotización de vida. ¿Va? Bye. Ya, empezamos con este pequeño viaje que vamos a hacerle a la parte del área de las figuras. Aquí tenemos todo, muchas series, tipo Tomodachi Gask. ¿Cómo era? Aquí está al lado mío mi compañera. ¡Hola! Y están figuras de Working, están figuras de Haruhi Suzumiya no Yuchi. Estos son los Nendos, la versión de Evangelion Racing de Asuka. Tenemos mucho Kankol, Kantai Collection. Muchísimo. Aquí tenemos Bakato Testo no Shukan. Tenemos la colección de Kill la Kill. Muchos Nendoroids también de Working. Megokas Everywhere. Estos son de Madoka Magica. De Miss Monochrome. Es un anime muy cortito que salió para promocionar a esta idol, que tiene la voz particular de una seiyuu, pero ahorita no me acuerdo cuál porque no estoy pensando bien. Muchas figuras de Haruhi Suzumiya no Jutsu. Hola, quien sea que me esté viendo. De Hidamari Sketchy. Milky Holmes, una serie de detectives. Y de hecho, Karan, si andas por ahí, que no sé si andas por ahí, aquí hay figuras de Love Live. Entonces, nada más te lo dejo. De Idol Master hay muchísimas cosas. Y aquí están como que la parte de las Figmas de Kantai Collection. Y también un poquito, bueno, una de Kirito. Y está en 4.500 yenes. Está cara. Lo que pasa es de que estuvimos así. Bueno, yo tengo esa figura. Y en una reciente como que búsqueda, hay unas figuras que son muy difíciles de encontrar, entonces. Mira, aquí no hay Figmas de Okabe Rintaro, de la serie de Steins;Gate. Figmas de Fate Stay Night. Muchas. Aquí hay unas de Sword Art Online. Ay, Dios mío. Miren, una conata. Las cartas están allá. Yugi, cartas sí vimos ahorita. Estas son de Haruhi Suzumiya no Jutsu. De Madoka Magica. Mami-san. Me dices cuando quieras moverte porque yo ando con el wifi. Aquí. Estas figuras son Figmas de Vocaloid. Hay muchas caras. De Miku. Demasiadas para contarlas. Sí, muchísimas de hecho. Y empezamos con la parte de Ceraman. Estos son los báculos, algunas de las figuras especiales. Están en 8.000 yenes, que serían algo así como 1.300 pesos, más o menos. Un poquito más, 1.500, pónganle. Maquillaje de Sailor Moon, plumas, artículos que son claramente de los 90. Más figuras. Estas las venden, ya sabemos dónde, en el lugar, aquel lugar donde todos los otakus de México han ido alguna vez en la vida. Y peluches. Y cases para celular.
Y también están como que de series más no tan reconocidas como Super Cerdita, Magic Knight Rider, obviamente Sakura Card Captors, por favor. Y aquí hay mucha mercancía de Sakura, de hecho. Esta no la reconozco, no sé de qué sea. Otohime no Mangekyo. No estoy muy segura, la verdad. Sakura Card Captors. Y de hecho, venden su báculo. Está en 35,000 yenes. Y también, obviamente, los cosplays que no pueden faltar en cualquier convención son los de Vocaloid, Dragon Ball. Kateki Ohito Man, Rurouni Kenshin. Más cosas de... ¡Ay, yo tengo esta! Entonces, por suerte, aunque vinimos aquí, no estoy tan en problemas porque, pues, casi todo lo que... Lo que veo que me grita, lo compro. Jaja. Ja. También están las espadas de Magic Knight Rider. Creo que esa es una playera. Figure Arts. El báculo de Sakura. Sakura in Wonderland. Ese fue un corte que Clam sacó para su aniversario, si no me acuerdo mal. No, no es cierto, sí me acuerdo mal. No estoy muy segura de cuál era de Sakura. No. Obviamente no se quedan cosas de anime. También tenemos las cosas de Harry Potter, Slam Dunk, los uniformes de la serie de Slam Dunk, a Disney. Raro. ¿Está vivo Karan? Sí, aquí está. Hola, Karan. Es que está diciendo que fallé. ¡Doremi! Fallé en la vida por no tener una. ¿De qué? De las Landir. No te preocupes, Karan, estás a tiempo. Y aquí tenemos artículos de Star Wars. Mira, es una Doremi de peluche. ¡Hola, Ali! Felicidades otra vez por tu boda. Y así, ¿cómo ven? Ahí nomás. Sé que me faltó una parte, pero esta es como que la parte que concierne a esta fanpage. Yo sé que vi más por aquí. Pero es que no me puedo mover mucho tampoco porque le corto. ¡Ay, miren! ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué cuentas? Porque también me encargaron un Super Godzilla, entonces tengo que ir a ver eso. Aquí hay muchas waifus. Waifus. Ah, está esta figura de Kaworu Nagisa que está bien chida. Ah, también tenemos a Luca de Vocaloid, Supersónico. Sé que hay alguien que le va a gustar. Macros. Futa. Umaru. Keion. Esta es de Witchblade, pero. Keion. Miku. ¿Saben que mucho de algo que les guste les puede hacer daño? Pues lo estoy experimentando. Esta figura está increíble. Una Mami-san. Aquí tenemos series de Oreno Imo. Esta cara, 6500 yenes. Sí, esta cara. También tenemos estas de Chibunibyo. Esta está muy, muy, muy buena. Mira, figuritas de Idolmaster. Es la colección. ¡Uy! ¡Tapé! Ya sé por qué estaba tapando eso. ¡Oh, my God! Sí, es el sueño de todos y a la mier. Pero... ¿De Yuyo? Sí, hay. ¿De Yuyo o de Yoyo? Yoyo. Ah, Yoyos.
Sí, sí vimos yoyos. Y aquí hay como que la colección de School de Idol Project. Está muy grande. Y es mucha información. ¡Ah! ¡Aniconiconi! ¿Qué más tenemos por aquí? Una Asuna coqueta. A ver. Ah, pensé que era la canción de Digimon. The Fate. Ay, ojalá encontraran a Rin por ahí. ¡Ay! Juro lo que sí la encuentras, ¿eh? ¡Ay, es mi bonita! Y muchas. Y Kirino. ¿Cómo saca Kirino? Aunque me cae mal. ¿Cómo la? Pero creo que es la versión de. Sí, es la bonita. Hola. ¿Cuánto cuestas? 7000 yenes. ¿Tú qué eres detección de Hakuyu? ¿No has visto ninguna? ¿Hakuyu? Hi. Haikyuu. Haikyuu. No he visto figuras de Haikyuu aquí. No, yo tampoco. Así es, Haikyuu. Ah, también tenemos esta. Sen Yoga. No, Sis. No, ¿cómo te llamas? Kanbaru. Sugu. Kanbaru. Con la bonita pose. ¿Qué es esto? Tiene cara de comida. Ah, no, son brujas. ¿Tienes hambre? No. Es que le vi cara de tenedores y no. De Full Metal Panic. ¡Gestia! De. O sea, mentalmente estoy explotando un poquito. Porque. Ah, también de Monogatari Series, la segunda temporada. Vamos al otro pasillo, pero la verdad me enamoré de esta Kuroneko. Pero está cara, son 6.500 yenes, que serían algo así como 1.200 pesos. Pero está chula. Ah, supersónico, por si les gustan las boobies. Eso está, oh my god. Y de hecho esto está bien, no está mal, está agradable a la vista. Oh, esa está linda. Ah, y es la serie de Beach Queens. Aquí, ajá, aquí está esta. Mi casa, Misaka Mikoto de Toaru. Y también Kuroneko. Esa está bonita. Esa está muy bonita. Kuroneko. Y también Lovely. Está. Lovely Everywhere. De. Esa es Idol Master. De A-Channel. De. Ay, güey. Siento que estoy haciendo. Maltratando las figuras. Pero es que. La sobrecarga es mucha. ¡Tada! ¡Ay! Esta serie también es buena. Es muy buena, se los recomiendo. En serio, se ve muy promedio, pero Anne Happy está muy padre. Esta está hermosa. Aquí a mi lado está la gatito Pash haciendo transmisión. Que también es una tienda amiga. Miku bonita. ¿Me entiendes? Sí. Ay, miren. Es una Figma. De hecho es no es. Si es articulada, yo le digo Figma. No le hagan caso. Y ahí al fondo tenemos un montón de cosplays. Bueno, no un montón, son como la mitad de la sala más o menos. ¿Qué es esto? Ah, pero estas son Garnivelia. Y también, por supuesto, música. Carne de Blazing.
también va a perder la sí, cabeza. Sí, también están las de... ¿Cómo te llamas? Asumanga Dayo. Sí, sí, Asumanga Dayo. Y Frozen, la película que nadie... Bueno, el corto que nadie quiso ver. Porque somos una bola de amargados. Tan poquitan. Esta serie estaba tan bien al principio y luego estuvo tan mal. Y también están los DVDs de Little Witch Academia. Para que lo canten en japonés. Oh, a ver. Little Witch Academia. ¡Wii! Este. También está. ¿Qué es esto? ¿Es lo que creo que es? Ah, no, no es lo que. Qué bueno que no es lo que creo que es. Este, está Ruby, aunque realmente no es un anime. Está... Ay, ¿cómo te llamas? Bueno, ustedes saben. Ay, esta me encanta también. Final Fantasy, Black Bullet, no sé si me gustó todavía, realmente más o menos. Juegos. Y aún no vamos a la sección del manga, dime que no. Este estaba en el otro lado. Sí, pero... Pero yo creo que hasta Tokio, ¿no? Sí, hasta Tokio. Chicos, recuerden que... Recreators. Pero el... Los... Pero de que se los conseguimos. Dragon Ball, la colección de música completa. Este Flow, Dios. Con Gran Rodeo. Ellos, Flow y Gran Rodeo cantaron la canción de Nanatsu no Taizai, la de Seven. Y también está aquí todo, Naruto. Y Kanabum, los también son los cantantes de varios openings. Man with a Mission también. Kamigi. La música de Fate Extra, Tiger and Bonnie. Soul Eater. Esta es de... Ajá, no me equivoqué. De Sao Sword Art Online. Hola, saludos Melina. Sí, estamos en Japón. Estamos justo en el Mandarake de Osaka. Mandarake es una área de, pues ya lo ves, de coleccionistas, donde hay figuras, cartas, música y muchas cosas. ¡Yay! También tenemos Fate Zero, Hollow, The Garden of... ¿Qué es esto? Esta no la conozco porque no la conozco. Ah, no, seguramente sí, solo se me olvidó. Y también tenemos Dragon Ball, Toradora, estoy quedando sin voz. También series bastante viejitas. One Piece, los Ost de One Piece. También está aquí los de Rose and Maiden y Love Live, School Idol Project, Guilty Kiss, los de Elisa, que canta muchos. Creo que ella tiene un... Ay, Dios mío, Yu-Yu Hakusho. Madre, no. ¿Cuántos son 3,000 yenes en pesos? Miedo. Creo que ya voy a comprar algo. Robotics and Notes. Y aquí está Toaru, Terraformers, PQ, que todavía no sé cómo es que tiene tantos animes. ¡Durarara! ¡Durarara! ¡Mite! ¡No me importa! ¡Durarara! Ajá, sí, como. Oh. Necesito pensar. Pasar a...
Esta también está buena, me gustó. Esta es la de... ¡Ah, oh, Shigatsu! Hola, Rigo. Sí, es puro anime. Bueno, no es puro anime. También hay figuras aquí en Japón. Lo que se suele también acostumbrar es que se coleccionen modelos que se arman de barcos, aviones, robots. Y no, también como que encuentras figuras de... ¡Hola! ¡Gracias! También encuentras figuras de, no sé, tipo los kaijus, tipo Gojira y esas cosas. También. De hecho, también hay una parte... ¡Miren! ¡Kimi no Nawa! ¡Tada! Kimi to Boku también está. Está las áreas de Gundam. Guilty Crown, que me encantó a mí, la verdad. Estos son los animes. Hola, Melina. ¿Y cómo está? ¡Frío! Está frío. Estamos a 8 grados afuera, pero dentro está increíblemente bien de clima. Sí, es el... O sea, yo me estoy muriendo. También está... Creo que este es el Otsumatsu antiguo. Ah, no, es el nuevo. Está Oyama Yo Doremi. Está... ¡Ay! Es el Eclair. Esta es una obra de Clamp que no muchos conocen. También está la serie de un manga que apenas va a terminar. Está Kimi ni Todoke. Samurai Flamenco. Una colección de OVO, ¿saben quién es? De Ghibli. Y Shakugan no Sama. Bueno, muchas cosas. La verdad, muchas cosas que no alcanzo a decirlas todas. ¡Durarara! Y esta es... Ah, ok. The Prince of Tennis. ¡Digimon! Ah, también Dears, aunque no fui fan, la verdad, pero conozco a alguien que sí le gusta. ¡Hamatora! ¡Hamatora, Hamatora! Hidamari Sketchy. Ah, sí. Esta es como una versión, no sé si es una versión especial de las películas de Mamoru Hosoda. Toki wo kakeru shoujo. Pero no estoy segura que es la segunda caja, la verdad. Dragon Ball. Sailor Moon. Pandora Hearts. Panty Stocking. ¿Qué más veo? No me gusta Bakuman, la verdad. Bakuman es buena. Bakuman. Hola, gracias por el like. Haikyuu. Encontré la serie de Haikyuu. ¿La viste? No, solo la serie. Haikyuu. Pero le falta el número uno. Obi. Perfect Blue. Esta serie lo conocen los... Uy, me cayó esto. La conocen los fans de los thrillers buenos y antiguos. También está Noragami. Con un evento especial. Noragami, el set completo de la primera temporada. Sí. Y este es el especial set. Hola, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en Mandarake, Osaka. Es una tienda de coleccionistas. También está aquí arriba Naruto. Number 6. Ay, no. ¡Hola! Estoy en Japón. Para ser más claros, más específicos, estoy en Osaka. Osaka, Japón, en la tienda Mandarake, que es una enorme
tienda para los coleccionistas otakus, básicamente. ¿Y así? Ah, ¿a alguien le gusta Boku Gaita? A mí no me gustó. Está también Boys B. Maggie está Orphan. Uy, pero Orphan es difícil. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Gamers! Esta serie me gustó mucho y eso que acaba de salir. Melina. Ahorita solo está... Bueno, sí planeamos hacer como que nuestra compilación de las cosas que vimos en Japón. Sobre todo de Tokio, que es que donde van a ser como que los gastos pesados, lo sabemos. Pero... luego ya postearemos cada cosa en este Facebook para... para que nos sigan, para que sepan cómo estuvieron nuestros costos y toda la cosa. O sea, por si planean viajar en Japón, que se los recomiendo mucho. No es caro, ya lo de... ¡Oh, Eureka Seven! Más Osumatsu. Este es Cabaneri in the Iron Fortress. Arise. Kuroko no Basuke. Grisaya no... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra en japonés. Eden no Grisaya. Kill la Kill. Pero sí, estos live streams nada más son como que para darles una probadita de lo que... del resumen que pondremos después. Porque... ¡Ah, oh, Selector! Porque sí queremos compartir con las personas que nos ven a nosotros o que somos... ¡Sí, soy de México! Que a las personas que nos siguen en Arata Blog y en Nikan y en Gatito Pash. ¡Hasta con Titan! ¡Ta, ta, 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 ta! Pa, 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 pa. Queremos compartirles nuestro viaje. Ay. Y regresamos a la parte de música. De hecho, aquí hay Clanaf. ¿Qué más veo? ¿Qué más veo? ¿Qué más veo? Clarice. Ah, también. Lisa con Brave Freak Out, que los que fueron a su concierto saben que estuvo muy padre. Sus dos, tres conciertos. ¿Cuántos conciertos de Lisa van? ¿Dos? Uno en el Auditorio Nacional y otro en... y otro en Plaza Condesa. Kuroko no Basuke. Muchas cosas, chicos. La verdad, nunca vamos a acabar de ver esta tienda. ¡Orange Renzi! Ah. ¿Lo siento, Shannon? ¡Ay! ¡Oh! Es con el de Code Geass. ¡Ay, Code Geass! Ah, Kobayashi. Kobayashi-san. Muchas gracias, César. Esperamos salir con vida de aquí para tenerlo pronto, la verdad. ¡Ay, no! Ya encontré que me voy a llevar. ¡Days! Y, aunque no lo crean, también hay estas cosas. ¡Melina! De hecho, hace ratito fuimos al Animate, pero entré en cortocircuito por tantas cosas que había y que nunca había visto. Y compré bastantes cosas. Esto es de Animate. Compré mangas para unos amigos. Y también compré cosas que se van a vender en Gatito Pash. Y lo que me voy a comprar de aquí es esta ganga de 200 yenes. Son como 50 pesos. Es el sencillo de Float.
de Eureka Seven. También hay Elemental Gerald para los que les gustan las antigüitas. El One Piece Film, la dorada, ¿sí lo ubican? Y bueno, muchachos, yo me despido. Espero que se la pasen muy bonito y que pasen buenas noches. Bye bye. Nos vemos tal vez mañana para visitar el Poké Center de Osaka. Bye bye.